Hola a todos. En este video vamos a resolver un problema que tiene que ver con derivadas aplicadas a la cinemática en el campo de la física. El problema dice: un helicóptero asciende verticalmente, de modo que su posición con respecto al suelo viene dada por la expresión que vemos ahí, y de t igual 2t al cubo. Entonces, si se dan cuenta, para este tipo de problemas, este tipo de movimiento no correspondería ni a un movimiento rectilíneo uniforme, porque t debería estar elevado a la 1, ni un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque t debería estar elevado al cuadrado. Para este problema, debemos aplicar derivadas o integrales dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Vamos a hacer una columna de datos donde vamos a ir anotando cada una de las variables que están involucradas en el problema. Lo primero que nos están dando es la posición. Y de t igual a 2t al cubo. Donde y está en metros y t en segundos. Es decir, tenemos nosotros un helicóptero, vamos a asumir que ese es el helicóptero, que se está moviendo en la dirección vertical y se mueve en esa tasa, y de t igual 2t al cubo. En el instante que el helicóptero se encuentra a 1500 metros por encima del suelo, es decir, cuando y es igual a 1500 metros, en ese instante, o sea, para ese tiempo t, que no lo conocemos, por encima del suelo, una persona dentro deja caer una maleta por la ventana. Entonces llega un momento en el que el helicóptero sube 1500 metros, y en este instante alguien dentro del helicóptero deja caer una maleta. Sabemos que de aquí a acá tienen que haber 1500 metros, de acuerdo a los datos del problema. Determina el tiempo que tarda la maleta en llegar al suelo. Es decir, desde que la maleta es aquí soltada, desde aquí la sueltan, ¿cuánto vendría a ser el tiempo en que tarda en llegar al suelo? Mucho ojo con esto. Vamos describiendo un poco lo que está ocurriendo. Entonces, este helicóptero se está moviendo verticalmente hacia arriba debido a esta ecuación que nos han planteado aquí, y igual 2t al cubo. Y justamente cuando alcanza los 1500 metros, alguien dentro del helicóptero lo suelta y nos piden cuánto es el tiempo en que esa maleta llega al suelo. Para eso nosotros vamos a plantear la solución a partir de esta ecuación que tenemos aquí. Y igual 2t al cubo. Como habíamos mencionado, esto no es ni movimiento rectilíneo uniforme, ni movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la variable t se encuentra al cubo. Lo que vamos a tener que aplicar es ecuaciones cinemáticas derivadas del cálculo. Entonces vamos a aplicar derivada. Por definición, nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. A partir de esto, nosotros podríamos escribir la derivada de una ecuación polinomial sería el exponente pasa a multiplicar, sería 2 por 3 y al exponente se le quita 1, 3 menos 1. De tal forma que la velocidad del objeto, en este caso la velocidad del helicóptero, y todo lo que va dentro del helicóptero se vería mover con una tasa en función del tiempo igual a 3 por 2, 6, t al cuadrado. A partir de eso, esta velocidad o esta expresión de velocidad nos podría ayudar a determinar cuánto sería la velocidad que tienen todos los objetos dentro del helicóptero. Si bien es cierto, nos han dicho que la maleta es soltada, al soltarla igual lleva una velocidad inicial, que es la velocidad que se encuentra dada por esta expresión. Obviamente, para eso necesitamos el tiempo. ¿De dónde obtenemos el tiempo? Podríamos obtenerlo a partir de la primera expresión que tenemos aquí.
¿Por qué? Porque el momento en que se suelta la maleta es justamente cuando ha alcanzado 1500 metros de altura. Por lo tanto, podemos decir que 1500 tiene que ser igual a 2T al cubo. De ahí, nosotros podríamos despejar el tiempo, considerando que T al cubo sería igual a 1500 dividido para 2. Por lo tanto, el tiempo en el que esa maleta es soltada debería ser, utilizando la calculadora, desde luego, 9.08 segundos. Sería 1500 dividido para 2 y a eso le sacamos la raíz. Ese es el tiempo en el que la maleta es soltada y por lo tanto es el tiempo en el que todos los objetos deberían llevar una velocidad determinada, que de acuerdo a la ecuación que hemos calculado aquí, la velocidad de ese objeto vendría a ser d igual a 6 por ese tiempo al cuadrado. 9.08 al cuadrado. Y eso nos da una velocidad igual a 494.7 metros por segundo. Desde luego, como el helicóptero se estaba moviendo hacia arriba, dada su posición que tenemos aquí, esta velocidad debería estar dada también hacia arriba. Esta maleta, si bien es cierto, ya no se mueve dentro del helicóptero, que obviamente el helicóptero se encontraba aquí, ahora comienza a hacer una trayectoria de movimiento vertical hacia arriba, donde el único efecto que estaría actuando sobre ella es el efecto gravitatorio. Es decir, el problema se convierte en un movimiento para poder determinar el tiempo que se demora el bolso en ir desde esta posición hasta la posición de acá abajo, podríamos aplicar la definición de desplazamiento en Y. Como es un movimiento vertical, bajo la acción de la gravedad, delta Y vendría a estar dada por velocidad inicial en Y por el tiempo. Como el vector gravedad está dirigido hacia abajo, le vamos a poner el menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué variables conozco aquí? Bueno, si ustedes observan el vector desplazamiento, sería el vector que une la posición inicial que vendría a ser este punto con la posición final del bolso que vendría a ser este punto, pero dense cuenta que el vector desplazamiento está dirigido hacia abajo. Entonces, al estar dirigido hacia abajo y estar en esa magnitud, vendría a ser un valor de menos 1500. Esto es igual a la velocidad inicial en Y. Como el bolso ya no forma parte del helicóptero, sino que está moviéndose verticalmente hacia arriba, ya tenemos este vector velocidad, que es 494.7 por T, menos un medio de la gravedad sería 4.9 T al cuadrado. Reacomodando esta ecuación de tal forma que la podremos expresar como una ecuación cuadrática, podríamos ponerla como 4.9 t cuadrado menos 494.7 t y menos 1500. Todo esto igual a cero. Esa ecuación cuadrática ustedes la pueden resolver por medio de una calculadora o por medio de una herramienta de cálculo o utilizando el procedimiento de discriminante. En este caso, ustedes van a obtener dos tiempos, el uno positivo y el otro negativo. El negativo les da menos 2.95 segundos y el positivo les da 103.9 segundos. Por lo tanto, el tiempo en que se demora la maleta en llegar desde aquí hasta el suelo vendría a estar dada por un intervalo de tiempo que lo vamos a poner igual a 103.9 segundos. No ponen el tiempo negativo porque desde luego en cinemática no consideramos tiempos negativos y este vendría a ser el procedimiento para poder determinar ese tiempo. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero aquí yo podría determinar primero el tiempo de subida de aquí a acá y luego el tiempo de bajada de aquí a acá. Sí, sí pueden. Y de hecho deberían obtener lo mismo, 103.9 segundos.
En el canal también hay más videos sobre derivadas integrales. Espero que les haya sido de ayuda. Hasta el próximo video.